Bueno, mira, nosotros la tenemos habilitada las cabañas en la temporada, o sea, a partir de fines de diciembre más o menos hasta los primeros días de marzo, excepto los feriados así como Pascua. Claro, te pueden llamar en un feriado largo también. Sí, siempre las habilitamos los feriados largos. Así como en toda la zona que hay cabañas, también trabajan de la misma forma. Nosotros, bueno, las trabajamos, o sea, toda la familia la trabaja así. Son atendidos por los dueños, digamos. Atendido por los dueños, exactamente. Y bueno, y contamos con más o menos 1800 metros de costa de río, una lagunita, Siempre sobre el río Manso siempre estamos. sobre el río Manso, nosotros siempre sobre el río Manso. Bueno, ahí se puede realizar pesca. Con mosca, podés nadar, podés, bueno, todo lo que se realiza en bañarse, todo ¿Y a en el cuántos río. metros estamos de las cabañas al Y río? de las cabañas al río estamos más o menos 200 metros en algunas partes, 300, 400, 500, Es decir depende que de la gente qué. está cerquita. Está cerca, sí. Podés llegar a todos los rincones lo más bien caminando. ¿Cuánta gente has tenido en esta temporada? ¿Ha sido una buena temporada? Sí, ha sido una buena temporada y gente, lo normal, qué sé yo. Lo que sí estuvo bueno esta temporada es que los que vinieron se quedaron mucho tiempo, eran a partir de 10 días y más, siempre. Así que estuvo muy bueno. Y lo lindo que tiene esto es que los que han venido regresan, que eso está bien. O bien, o vienen por otro que los ha recomendado. Claro, Entonces, el boca en boca. exactamente. Así funciona más que de otra forma, porque nosotros recién estamos comenzando, así que hay Claro. muchas cosas que tenemos que aprender El todavía. Manso tiene una página web donde figuran todas las cabañas que están rodeando en este Sí, momento. hay varias cabañas que también es todo bastante nuevo en esta zona, pero que trabajan más o menos del mismo modo. Toda la familia la que interviene trabajando. Claro. Y también tienen un folleto que representa todos los sitios que se puede también albergar, ¿no? Sí. Que los nuclea a todos. Hay un folleto del Manso que tiene todo lo que se puede realizar acá en la zona, las cabañas, los camping, cabalgatas y bueno, todo lo que se puede llegar a realizar en la zona acá. Nosotros, acá en nuestras cabañas, nosotros te podemos recomendar las cabalgatas del Manso. Bueno, también podemos llegar a conseguirte que hagas rafting, Claro, bueno, todas las todas las excursiones. excursiones que hay, sí. ¿Cómo están equipadas tus cabañas? Nuestras cabañas están equipadas con todo lo que es la ropa de cama, la vajilla, tienen televisión, televisión satelital, por supuesto, lo que hay acá. Claro. La calefacción es a leña, Claro, eso es algo que importante, ¿no? Que la gente pregunta mucho. sí, la calefacción acá es a leña, pero igual tenemos cocina gas con, bueno, heladera, microondas y todo lo Así que de todos más o los menos, servicios. sí, dentro de lo posible todos los servicios, sí.